Hola, muy buen día. Acá de vuelta en el taller. Como verán, el desorden. Les cuento. Esperen que enfoque, a ver. Estoy armando un espinel con anzuelo número 4/0. Tiene un tamaño así. Ya lo pongo al lado de un encendedor para que se diferencie. ¿A dónde estás? Palpativo, bagre amarillo, todo eso. Si te subieron al cielo, Y bueno, como verán, es el anzuelo, linga metálica porque y si las te gusta el prensitas, cielo, sin quisiera distorcedores, sin ser nada. pajarito para llenarme de Uso altura tanza del y 100, volar hasta tu Nitanil, nido. porque es O si bastante te buena hundiste en las y económica. selvas, De un al milímetro, dios del o de 100, cielo como le gustes llamarle, pido, que tiene me una convierte en resistencia de mujer 48 kilos. para Y esta buscarte es la la soga que tengo para la vida. madre, Que esta soledad es de 3 milímetros, triste con alma. y aquí en la costa hace Y bueno, ya frío ahora vamos a ir viendo tip y y no armado y eso. faltan tus gabarás Segundo paso, en la mesa del taller. y los Clavo un clavo ahí. Y germanitos. uno acá, 80 centímetros exacto, para que me queden las Si brazoladas ella de pedirte al 90 más o menos. cielo que Entre te 80 y 90 vuelva a centímetros me va a quedar cada pedir. brazolada. Ahora Si voy tu a poner cuerpo el celular en el soporte gusta, y vamos viendo tu cómo viejo paso Sbau las brazoladas. conmigo. Yo ya A tengo para armar un espinel veces, de 50 cuando en las anzuelos. tardes le pido Bueno, clemencia al hacemos unos río, nuditos me acá. dibuja remanseando Como les tu decía, rostro es para un espinel de 50 marino. Me anzuelos. cuenta que andas Así que yo, peleando para cortar todas las con brazoladas un iguales, pescado clavo dos clavos en grande toda la y mesa malo para no y cuento volver 50 sin vueltas. comida. 3, 4, Que andan con 5, hambre los 6, chicos. 7, Déjalo, 8, papá, 9, 10, déjalo. 11. Que se vaya como vino. Ahí vamos a Porque cortar un poquito el duele video más para no que hacerlo tan largo, pero ya entienden la la idea. ausencia. Y bueno, ahí ya tengo las Papito 50 vueltas de la brazolada, de 50 anzuelos, mío. con un cuchillo bien filoso. Ramón de Jarano, bravo pescador, me besó en la frente y se Cortamos todo a la misma niveló. altura. Desde el puerto viejo remando marchó a buscar la Y lo mismo pesca del en otro la lado. piedad de Dios. El tiempo Tratando se de hacer lo mismo armaba y primero. nadie se animó. Pero de coraje Bueno, se era aventaba filoso, ahora Ramón. ya está medio Un rayo desafilado. del cielo cual chuzo cayó. Yo salí a esperarlo y Igual es duro nunca cortar todo esto más junto. Y ahí volvió. ya me quedan las 50 brazoladas exactamente iguales de 80 centímetros. Y bueno, acá les voy a contar el anzuelo, el nudo que hago para el anzuelo. Quisiera pedirte Esperemos al que se alcance cielo a apreciar bien. que te devuelva Pasamos por conmigo. el ojal. Mi Cruzo el amor, dedo si te ahí gusta, y lo me enrosco. hubieras llevado Una, contigo. Me dos, dices, tres, cuando en las cuatro tardes pido vueltas. clemencia al río, Y la colita la me paso por el ojal que formé dibuja dos veces. remanseando Una, tu rostro. dos. Pito mío, Y ahí lo voy haciendo correr con los dedos, cuenta que andas tratando que peleando. esta colita quede lo más corta posible. Grande y malo, para no volver sin Hay una beca comida. justa. Si te Tensamos bien hundiste el en nudo. hambre los chicos, déjalo, papá, Cortamos, que quede ahí. déjalo, que se vaya Con el como encendedor vino, derretimos. porque duele más que Va a la quedar como un botoncito por las dudas que llegue a correr el hilo ausencia. y no alcance a correr del todo. Pito mío, Y ahí queda. Ramón de Después, más Jarano. adelante, les voy a enseñar el nudo de la madre. Me besó en la frente y se niveló. Reservamos el Desde el anzuelo puerto y les voy a viejo explicar otro, remando a ver si se marchó puede apreciar un poco a buscar mejor. pesca y la piedad de Dios. El viento se armaba y nadie se animó. Ponemos el Pero de anzuelo, coraje se armaba Ramón. pasamos Un la tanza por rayo el del ojal. cielo cual chuzo cayó. A ver ahí, Yo salí a y esperarlo agarramos la colita y corta nunca y damos cuatro más vueltas. Una, volvió. dos, Ay, mi padre tres, pescador. cuatro. Ay, mi Va a quedar así padre enroscado. pescador. Y ahí pasamos Ay, por el mi ojal padre dos veces. pescador. Una, Ay, mi padre.
2. Y ahí vamos acomodando el nudo, que no quede la colita tan larga. Hacemos correr y cuando vemos ahí, ahí lo ajustamos. Este nudo, una vez que ajusta, ya no corre más. Es muy bueno. Yo lo uso tanto para los espineles, para la línea de pescar con caña, para todo. Es el nudo que más uso porque es el que mejor resultado me dio. Bueno, y ahí seguimos armando. Ahora ya tengo dos anzuelos atados en el cajón. Donde yo los guardo es un cajoncito, un balde con una línea de corcho. Y va arrojando la soga adentro. El último nudo de los dos clavos que teníamos como medida, medimos una, dos veces y ahí va atado el otro anzuelo. Son dos veces para que no se enreden entre los anzuelos entre sí. No sé si se alcanza a apreciar ahí, a ver, chumeo un poco. Y los nudos que yo le hago son una, dos vueltas. Ya lo cruzamos de vuelta. Una, dos. Ahí tensamos la soga. La soga madre siempre tiene que quedar derecha. Lo que tiene que ajustar es la brazuela. Una vez que hago ese nudo, tironeo y ahí le hago unos enroscados de 3, 4, 5 vueltas para que no corra la tanza. Damos una pinza, una tenaza para tironear y ahora de vuelta lo mismo. Una tanza dura, por eso me ayudo con algo, no se me patinan los dedos. Ahí tironeamos siempre que la madre quede derecha. Ese nudo ya no corre en la madre, queda firme. Y bueno, si lo hace correr es porque sacamos un pescado grande, pero... Quemamos la punta, siempre quemando la punta, haciendo un botoncito. Para que no corran los nudos. Y ahí lo guardamos. Lo vamos. Y medimos de vuelta. Uno, dos, tenemos marcado. Y ahí guardamos el siguiente anzuelo. Y así sucesivamente. Voy a pausar el video mientras ato, así después ya se les muestro el final. Bueno, y así va quedando ordenadito. Todos los anzuelos por abajo. La madre enroscada con los anzuelos atados. Así cuando uno va tirando de esta punta, se van desenredando todo el embrollo que hay acá. Y se va tirando anzuelo por anzuelo. Ya después próximamente vamos a estar haciendo un video pescando en el río cómo tiramos el espinel de esta forma. Bueno, y ahí ya lo tenemos terminado el espinel. 50 anzuelos, toda la madre enroscada. Después atamos esta punta a un plástico donde quede siempre arriba. Y ya en el próximo video vamos a estar explicándole cómo se tira. Pero espero que hayan apreciado los nudos, todo cómo se hacen. Y bueno, saludos cafloneros. Espero que les haya gustado el video de cómo armar el espinel. Ya dentro poquito nos vamos a estar viendo en el río tirando los espineles y viendo a ver si sacamos un par de bagres lindos.